Muy buenas, chavales, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bienvenidos en esta ocasión a la guía de Pokémon Diamante Brillante y Pokémon Perla Reluciente. Pero, como siempre, antes de empezar, me gustaría que apoyaseis con ese pedazo de like y le dieseis por aquí abajo al botón de suscribirse. Porque en el día de hoy os voy a enseñar a cómo cambiar de forma de Rotom de una manera muy fácil y muy sencilla. Y bueno, pues para ello necesitamos. Haber atrapado a Roton después de completar la Pokédex, de la Pokédex de regional iba a decir la nacional no, después de completar la Pokédex regional y hacer el post game bueno o poder hacer el post game y desbloquearlo vale pues una vez eh, que lo hemos capturado la vieja mansión que tenéis el vídeo por aquí lo tenéis arriba en las tarjetitas pues eh, hay que poner a Roton en primer lugar así que utilizamos a Roton y nada, pues eh, ahora qué pasa? Pues que una vez que hemos capturado a Roton, antes que se me olvide, ¿cómo podemos comprobar... Aquí tenemos una llave secreta. Llave secreta. Una llave de alta tecnología que debe usarse en un lugar concreto. Emite una señal eléctrica que abre la puerta o una puerta. Vale, pues esa llave hay que utilizarla aquí en la base del equipo Galaxia 18. Está una de las primeras bases que visitamos en el juego. Así que nada, pues hacemos a la base. Y pues ahora, ¿qué pasa? Como podemos comprobar si subimos arriba o si nos quedamos por aquí, no hay ninguna puerta. ¿Por qué? Porque la puerta es secreta y la ubicación se encuentra aquí. Vale, pues usamos la llave secreta y como podemos comprobar encontramos una entrada secreta. Y en la entrada secreta pues hay diferentes libros, hay un ordenador y una papelera que siempre está vacía. Y aquí tenemos este libro que es muy importante. Aquí hay un misterioso cuaderno, aunque es imposible saber su antigüedad. En cierto lugar obtuve por pura casualidad información sobre el Pokémon Roton, el cual tiene la increíble capacidad de introducirse en motores especiales y fusionarse con ellos. Ahora sabemos que Roton experimenta un cambio de forma al fusionarse con el motor de un aparato electrónico. Este fenómeno no solo altera su aspecto, sino que también le hace adoptar, por así decirlo, el carácter del aparato. Se ha podido constatar que tanto su tipo como los movimientos que pueda aprender varían en función de la forma que adopte. Será necesario con atención la conducta de este Pokémon para asegurarme de todo el mérito, debo mantener en secreto mis hallazgos Acaparán por conocerme o por reconocerme como el genio del científico blue. Quién sabe si sabremos cuál es. Vale, pues ahora tenemos que tener al Pokémon en el equipo. Y tenemos que introducirlo en este. Bueno, los diferentes aparatos. Así que vamos a meterlos en el motor. Y quiero aprender sofoco, ¿vale? Pues el ataque que olvidemos va a ser clave. Porque es el que va a ser intercambiado. Por el resto de, de, de movimientos al cambiar de forma. Así que, por ejemplo, lo quitamos carga o doble equipo, que suelen ser los menos utilizados a este nivel tan bajo. Así que, pues aprende sofoco. Vale, pues eh, como podemos comprobar, también obtenemos el catálogo Rotton. que está en los objetos clave. Y eso lo veremos a continuación. ¡Qué sorpresa hallarte aquí! Eso quiere decir que estás esforzándote para completar la Pokédex. ¿Qué, qué estoy, estoy haciendo yo aquí? Pues solo venir hacia Vetusta a ver un amigo profesor, el profesor Oak. Me cuenta rumores fascinantes sobre avistamientos de Pokémon y cosas así. Así que un Pokémon que se introduce en un extradoméstico, sé sí, que curioso. No encaja del todo con lo que había oído sobre el asunto. Eso es lo que tengo entendido. Hace mucho. Cierto Pokémon se fusionó con un robot de juguete y los expertos no sabían si considerar una nueva especie. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de iniciarse un acalorado debate sobre el tema, el Pokémon fusionado desapareció. Pues ese rotón que se metió en una tele. Vale, pues como podemos comprobar aquí tenemos al rotón eh, de tipo fuego. Y bueno, pues eh, como podemos ver, eh, no varían las estadísticas, solo varía el tipo y el ataque. Vale, pues perfecto, vamos a continuar y vamos a introducirlo en un ventilador. Así que pues añadimos el ventilador al catálogo y como podemos comprobar aquí se convierte en tipo eléctrico volador y tenemos un Roton con tajo aéreo. Así que perfecto, vamos con el siguiente que tenemos el Roton nevera. Así que pues se introduce el motor de la nevera y como podemos comprobar, vamos allá, aquí tenemos el Roton nevera de tipo eléctrico tipo hielo. Eh, esto no... Como he dicho, tan solo cambia lo que viene siendo el ataque, ya que las estadísticas se mantienen al 100%. Obviamente, pues es más potente por la parte especial que por la parte física. Así que pues tenerlo en cuenta cuando vayáis pues a enseñar ciertos movimientos. Aquí tenemos el Roton lavadora, que este suele ser el más popular, ya que es de tipo eléctrico agua. Y bueno, pues ahí está. Aprende lo que viene siendo Hidrobomba. Un ataque muy potente. Y por último, tenemos el Roton eh, Cortacespe, Que este también está aquí en el tipo planta y suele ser bastante popular. Así que bueno, pues vamos a revisarlo. Ahí lo tenemos: eh, eléctrico planta, vieja mansión. Y bueno, pues tiene llueve hojas. Así que aún más potente todavía con ese ataque. Bueno, pues si mucha gente dirá, ¿cómo se cambia de forma? Que se me ha quedado en esa última forma y aquí no puedo interactuar. Vale pues esta parte es muy importante y prestar mucha atención para cambiarle de forma lo que tenéis que hacer es ir aquí Y aquí en los objetos clave tenemos el catálogo rotón Un catálogo de los artilugios favoritos de rotón que le permite introducirse o salir fácilmente a ellos mismos Vale pues lo podemos usar, le damos a rotón y bueno pues podemos ir cambiando bombilla, microondas, eh, yo que sé, ventilador Y como veis pues se cambia ¿Que lo quieres en otra forma? Pues ha eh, ah, olvidado yo, ya prestajo aéreo. Como veis, automáticamente. Pues, ¿qué lo queremos en bombilla? Pues, ahí está, forma bombilla. Y bueno, pues de esta manera tan sencilla y tan fácil, podemos obtener a Roton y, y cambiarlos de sus diferentes eh, formas. Tiene sus bastantes formas con diferentes tipos. Y bueno, pues como podemos comprobar... Es algo bastante fácil y sencillo. Así que nada, pues eh, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Realmente hemos hecho ya lo más importante. Así que espero que apoyéis con ese pedazo de like. Que le deis por aquí abajo al botón de suscribirse, chavales. Y como siempre, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!